Perdona, Juanín, llegué atrasado porque estaba soñando que era el rey del universo y no me podía despertar. Hola, Tulio. Juanín, ¿qué te pasa? Ya va a empezar el programa. Oh, es que estoy muy preocupado por Juan Carlos Bodoque. ¿Juan Carlos? ¿Qué le pasa a Juan Carlos? No sé, pero está muy deprimido, Tulio. Dice que la vida no vale nada. ¿Pero de qué estás hablando? Juan Carlos es un optimista y siempre tiene buen ánimo. Hola, pandilla, inútiles. Oh, pero Juan Carlos, ¿qué te pasa? Nada. ¿Viste, Juanín? ¡No le pasa nada! Ese es el problema, Tulio. Nunca pasa nada. Oh. Todos los días son iguales. Se repiten uno tras otro, ¿qué te dice, Tulio? ¡Está deprimido! Oh, ¡pero Juan Carlos, tienes que alegrarte! ¿Para qué alegrarme si después me dará pena? ¿Para qué levantarme si después tengo que acostarme? ¿Para qué me peino si después me despeino? ¿Para qué comer? ¡Tulio, si... ya estamos al aire! Bueno, Bodoque, ándate. ¿Para qué me voy si luego tengo que volver? ¡Tengo que empezar! ¿Para qué empezar si luego todo terminará? Oh, ¡ándate! Oh. Bien, bueno, amigos, vamos a los alegres titulares de hoy. En el capítulo de hoy veremos... una originalísima encuesta de Mico el micófono. Conoceremos el destino de los neumáticos ancianos. Veremos el regreso de los hombres musculosos. Y disfruten de la nota verde de Juan Carlos Bodoque, al que espero que se le pase la pena. Lo sabía. Será el mismo aburrido programa de siempre. Deberían echarnos a todos. ¿Qué bromista estás, Juan Carlos? Señor Manguera, no nos eche. Era solo un chiste de Juan Carlos. Hablo en serio, Tulio. Siempre hacemos lo mismo. Te apuesto a que ahora viene la típica encuesta. Ah, nada que ver. Nuestro programa es muy variado. Y ahora vamos a la encuesta. ¿Qué te dije, Tulio? Pero viene muy original. Veámosla. Hola, soy Mico el micófono con la típica pregunta del día de hoy. ¿Por qué? Vamos a preguntar. Señor, ¿por qué? Porque sí. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Porque somos muy fuertes. ¿Por qué? ¿Ah? Porque cantando todo es mejor. Papi, papi, papi chulo. Papi, papi, papi chulo. Papi, papi. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de lo contrario, nada funcionaría. ¿Por qué ganas esto? Porque me da miedo. Tengo miedo, mucho miedo. Me da miedo. Porque nada vale la pena, Mico. Porque estoy triste. ¡Riñau! ¡Ah, papá! ¡Porque me encanta la noche! Yo opino que es una pregunta muy retórica, muy importantemente retórica. ¡Porque me encanta! Yo opino que esa es una pregunta personal e intransferible y requiere de un coeficiente intelectual excelso. ¡Eso opino! ¡Excelente! Y ahora, ¿pero qué hacen estos niños aquí? ¡Son del club de fans de Juan Carlos Bodoque, Tulio! ¡Es nuestro ídolo! ¡Sí, sí! ¡Los traje para que le suban el ánimo! ¡Oh, pero qué buena idea, Juanín! ¡Estos niños le quitarán la depresión a Bodoque! ¡Juan Carlos! ¡Juan Carlos! Oh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tulio, espero que tengas una muy buena razón para hacerme caminar hasta acá. ¡Oh, mira! ¡Estos niños son tus fans y te vienen a pedir consejos! Niños, el único consejo que les puedo dar es que la vida es una miseria. Oh. Ahora ya, váyanse a sus casas y échense en la cama a esperar el día de su muerte. ¡Pero Juan Carlos, no puedes ser tan pesimista! No soy un pesimista, Tulio. Solo soy un optimista, bien informado. ¡Ah! Oh, estás cada vez peor. Mejor vayamos a la siguiente nota. Muchos se preguntan qué pasa con los neumáticos cuando se hacen viejos. Las cámaras de 31 minutos lo han descubierto. ¡Oh, qué interesante! ¿En serio? No. Oh. Este fue mi último pinchazo. Amigos, me retiro. Hagan su trabajo. Lo siento, amigo. Así es la vida, hermano. Mm-hmm.
veo que tú eres el nuevo. Sí, señor. Es un honor conocerlo. Espero recorrer tantos caminos como usted. Que te vaya muy bien. Y un consejo, cuídate de las tachuelas. Gracias, señor. Jamás lo olvidaré. Y que tenga un buen viaje. A todo esto, ¿hacia dónde va? Voy a donde van todos los neumáticos viejos como yo. Adiós. ¡Adiós! Así partí mi viaje final. Tenía que llegar al lugar donde descansan todos los neumáticos cuando ya están viejos. Este es el lugar, el cementerio de los neumáticos. Hola, vengo de muy lejos. Bienvenido. ¡Qué bueno que llegaste! ¡Quédate! Oh, sí, es muy lindo. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido al cementerio! ¡Bienvenido al cementerio! ¡Quédate! ¡Quédate! Permiso. No estoy tan viejo para quedarme en un lugar como ese. La carretera me espera. ¿Quieren un consejo? Aprovechen su vejez. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. Triste soledad que condena mis días. Amargo abandono que va pudriendo poco a poco mi alma. ¡Pero vos, Doc! ¿Qué estás tomando? ¡Oh! ¡Pero si es jugo en polvo! ¿Jugo en polvo? ¡Qué tóxico! ¡Juan Carlos! ¡Deja inmediatamente de beber ese veneno! No, Tulio. Beberé y beberé jugo en polvo, hasta caer desmayado por los químicos que lo componen. Y así, olvidar y olvidar. Mejor será que vayamos a comerciales mientras inventamos cómo subirle el ánimo a Bodoque. Mi alma está triste y sola, más triste que el silencio y más sola que la luna. ¿Y qué importa ser poeta o ser basura? ¡Basta ya! ¡Oh, sobrina! ¿Qué hacemos? Bodoque está deprimido y nadie sabe por qué. ¡Tenemos que subirle el ánimo! Según este libro sobre depresión de conejos, lo que tenemos que hacer es demostrarle a Juan Carlos que lo necesitamos, tío Tulio. ¡Ah! ¿Y cómo? Por ejemplo, cuando presentes su nota, hazlo exageradamente demostrando que es muy importante. ¡Oh, perfecto! ¡Estamos al aire! Bien, váyase. Y bien, amigos, hemos llegado al momento más importante de 31 minutos. ¡Música, por favor! Señoras y señores, este canal se enorgullece en presentar a un clásico indiscutido de la televisión mundial. Me refiero a La Nota Verde. La Nota Verde. Con Juan Carlos Bodoque. Como cada semana, este audaz periodista nos traerá las más impactantes notas del medio ambiente. La Nota Verde. Con Juan Carlos Bodoque. Y ya está con nosotros este excelso y admirable profesional de las comunicaciones. ¿Qué trascendental tema nos traes hoy, Juan Carlos? Nada, Tulio. ¿Nada? Nada que valga la pena. Mejor, compruébalo tú mismo. Era una mañana, como todas las mañanas. Iba a darme una refrescante ducha cuando sucedió algo terrible. Abran paso, abran paso. Signos vitales. ¡Pulso! ¡Rápido, que lo perdemos! ¡Resiste, Bodoque, resiste! ¿No puede ir más rápido? Recobré el conocimiento en un lugar muy extraño. ¿Qué le pasó? Bien, iba yo tranquilamente a ducharme cuando de pronto... ¿De pronto qué? Cuando de pronto... ¡Vi una araña! ¿Una araña? Sí. Lo que usted tiene es fobia a las arañas. ¿Ah? Le recomendaré un especialista. Y por favor, no arme más talaraca. ¡Cálmese, cálmese, cálmese! Para combatir mi aracnofobia, la doctora me envió donde el profesor Nibaldo Churreto, un excéntrico entomólogo. Buenos días, amigo. ¿Usted es el experto en arácnidos? Claro que sí, amigo. ¿En qué puedo ayudarte? Tengo aracnofobia y usted es el único que puede salvarme. Por supuesto. Pasemos a mi cobaya. La principal característica de las arañas es que tienen 8 patas. Además,
pertenecen al orden de los artrópodos. ¿Artrópodos? Sí, artrópodos. Es decir, posee patas completamente articuladas como los cangrejos. Y no tiene esqueleto interno, sino que una estructura rígida externa, como armadura, conocida como exoesqueleto. Las arañas son de vida libre, solitarias y depredadoras. Es decir, cazan su alimento. Pero las arañas son venenosas y me pueden matar. No, Juan Carlos. Para que tú sepas, la mayoría de las arañas son venenosas. Pero pocas tienen la fuerza suficiente como para inyectar su veneno en la piel humana. Mi primer acercamiento fue con unas enormes arañas peludas que el profesor tiene de mascotas. No hagas ruido, Bodoque, y obsérvalas. Son fascinantes. Las arañas pollitos son tarántulas. Esta araña es completamente inofensiva. A pesar de tener 8 ojos, no tiene buena vista. Su principal sentido es el que desarrolla a partir de los vellos sensibles que cubren su cuerpo y con los cuales detecta vibraciones y movimientos en el aire. Una araña pollito hembra puede vivir hasta 30 años, mientras que el macho no supera los 12 años. Son excavadoras y carnívoras. Arañita, arañita. La araña de rincón es una de las más peligrosas del mundo por la efectividad de su veneno, que puede provocar la muerte. Se encuentra en casi todos los hogares y es una araña tímida, de hábitos nocturnos que le teme a la luz, por lo que se esconde de día. Vive detrás de los cuadros, en los rincones oscuros y en los entretechos. La araña de rincón no es agresiva, sino que muerde en defensa propia cuando es molestada o apretada. Su picadura duele muchísimo. Interesado por el tema, fui a visitar al Capitán Arácnido, un viejo amigo. ¡Capitán Arácnido! ¡Capitán Arácnido! Sí. ¿Cómo está, Capitán? Oh, mal, Bodoque. Después del fracaso de mi película, El Capitán Arácnido contra Chaplin, nadie me llama. Capitán, quería que me hablara de los arácnidos. Estoy tratando mi aracnofobia. ¡Oh, está bien! Tengo todo el tiempo del mundo. ¡Sígueme, me araño cueva! ¡Ah! Para que tú sepas, Bodoque, los escorpiones también pertenecen al orden de los arácnidos. Los escorpiones no son agresivos y son los arácnidos de mayor tamaño dentro de su clase y pueden llegar a medir 20 centímetros. ¿Y qué hay de las telarañas? La resistencia de la telaraña depende del tamaño de su tejedora. Todas las especies tienen distinto enmayado, donde la presa queda pegada mientras la araña está al acecho para envolverla en más tela, con forma de paquete, y así matarla y comerla. La hora de la verdad había llegado. Debía volver donde el profesor Churreto para enfrentar mi miedo. Ahora, Juan Carlos, la prueba de fuego. Tengo miedito. No seas cobarde. Las arañas caminarán sobre ti. Vencida mi aracnofobia, nada podía acabar con mi felicidad. Al menos eso creía, hasta que me fui a dar una nueva ducha. No había caso. Uno sale de una para meterse en otra. Creo que la vida no tiene sentido para mí. Pero si esa nota fue muy pesimista, Juan Carlos. Refleja perfectamente el estado de mi alma destrozada, Tulio. La nota verde con Juan Carlos Bodoque. ¡Ah, cállense! Y basta ya, Bodoque. No puedes seguir tan deprimido. Tú lo tienes todo y eres inteligente y tienes trabajo. ¡Ña, ña, ña! Palabras y más palabras, Tulio. Mejor me voy a llorar a algún perdido rincón. ¡Pero amigo! Mejor sigamos. Y llegó la hora de los minutos deportivos. ¿Cómo están Raúl Guantecillo y Balón Bombola? Preocupados porque Bodoque está deprimido, Tulio. Cuando yo era joven, no existía la depresión. Tampoco existían los amigos, ni las puertas, ni el océano Atlántico. Mejor será que nos contactemos con Tennyson, quien nos tiene una nota humana que alegrará al querido Bodoque. Adelante, Morrissey. Efectivamente, me encuentro aquí con la pequeña promesa del fútbol, Chico Terry. Hola, Chico. Hola. Cuéntanos, Terry, ¿a qué te dedicas? Yo juego a la pelota. ¿Cuáles son tus hobbies? Yo juego a la pelota. ¿En qué curso estás? Yo no voy al colegio. ¿Pero por qué? Porque yo juego a la pelota. ¿Qué haces cuando estás aburrido? Juego a la pelota. ¿Pero qué haces cuando te aburres de jugar a la pelota? Yo juego a la pelota. Yo no voy al colegio. ¡Oh, pero eso no puede ser! ¡Este es un trabajo para... Calcetín con Rombo Osman! ¡El deber me llama!
Calcetín con rombos, Román. ¿Qué te trae por aquí, ídolo? Estoy muy preocupado porque Terry no está yendo al colegio a estudiar. ¿Y para qué quiero estudiar si yo juego a la pelota? Yo te diré por qué, Terry. Pues porque... Todo niño tiene el derecho y la obligación de ir al colegio. Gracias. Muchas gracias. ¿Ves? La educación es un derecho y tienes que aprovecharla para que después seas un gran deportista. ¿Pero cómo usted es superhéroe y no estudió nada? Te equivocas, chico. Yo estudié en la Academia Superior de Superhéroes y me gradué con honores. Después de que me separaron de mi hermano Ramón, quedé muy solo y triste, pero el estudio me salvó. En la Academia Superior de Superhéroes aprendí todo lo que soy, con profesores de primer nivel, acceso a internet y amplios baños para damas y para varones. Cuenta con un ambiente de amistad entre alumnos y profesores que no encontrarás en ningún otro lugar. Su amplio casino, con deliciosos platos día a día, ofrece una alimentación que te hará grande y fuerte. La Academia Superior de Superhéroes es tu alternativa. ¡Inscríbete! Terry, tienes que estudiar, porque solo estudiando serás alguien en la vida. Tienes razón, voy a estudiar en la CEF. ¿Y qué es la CEF? La Academia Superior de Estudio y Fútbol, de la cual soy decano y profesor. Y así termina otro capítulo de Calcetín con Rombosman en los minutos deportivos. Y soy Tennyson, no Morrissey. Pero puro estudiar. Vamos, profe. Vamos. Vamos, alumno. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Malón, no hubo ningún gol! ¡Era una nota humana! Ah, entonces mejor despiérteme cuando haya un gol y no me moleste más. Bueno, eso fue todo en los... minutos deportivos de 31 minutos. Shh, el balón está durmiendo. Y espero que a Bodoque se le quite la depresión, Tulio. Eso espero yo también. Pero no sé cómo. Yo sé, tío Tulio. Entrevístalo. Así se dará cuenta de que es muy importante. ¡Oh, eres brillante, patana! Te subiré el sueldo. Pero si no me pagas nada. ¡Oh, es cierto! Ahora te pagaré doblemente nada. Y bueno, ya estamos con Juan Carlos Bodoque, probablemente el mejor periodista conejo del planeta. No quiero, no quiero. No quiero. Suéltelo. No quiero. Pero Bodoque, ¿por qué estás tan deprimido? Nada vale la pena, Tulio. Ah, Juan Carlos, tú siempre has seguido los consejos de tu maestro, el sabio chamán Pelmazo. Escúchalo ahora. ¡Nya! 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 Bodoque, eres el mejor discípulo que he tenido. Te digo que tienes que alegrarte, hazme caso. Como la vez que te aconsejé que trabajaras de periodista y te hicieras amigo de Tulio Triviño. ¡Nya! ¡Nya! Pero si esos son los peores consejos que me han dado en la vida, Tulio. Mi maestro es un charlatán. Ahora sí que nada vale la pena. ¡Oh! ¡Esto no está resultando, Juanín! ¿Qué hacemos? Acabo de llamar a su novia. Ella puede ayudar. ¡Oh, claro! A Bodoque le falta amor. Juan Carlos, hemos traído a tu novia al estudio y te podrá alegrar. Yo soy la novia. ¿Qué te pasa? ¿Pero cuál es la novia, Juanín? No sé. Según ellas, todas son las novias. Tendrás que explicarte muy bien, Juan Carlos. ¡Soy un audito! Tranquila, nenas. Yo puedo explicarlo todo. Oh, bueno, y ahora rodeado de tanto amor, seguro que ya no te quieres deprimir, Juan Carlos. Tienes razón, Tulio. Ahora me quiero morir. Mejor vamos a comerciales. ¡Bodoque! ¡Cállense! ¡Me está pegando! ¡Me está golpeando! ¡Me está golpeando! Y es así como me convertí en un lobo estepario y en un perdedor. Ya no las amo, chicas. A ninguna de ustedes. Así es, muchachas. Ya no creo en el amor ni en nada. ¡Ya, no lloren! ¡Y ahora váyanse! ¡Váyanse! 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 Pero Juan Carlos, creo que exageras. Hay muchas cosas buenas en la vida. Dime solo una, Tulio. Yo, por ejemplo, soy fabuloso, ¿no crees? Uf, mejor me voy. ¡Tulio, estamos al aire! Y seguimos con la información. Los hombres musculosos vuelven a ser noticia. Vamos con la información. Oye, ¿estás más gordo? ¿Yo? ¿Más gordo? Gordo, gordo. Gordo, 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 gordo,
¿Tú crees? ¿Ves, Juan Carlos? Los hombres musculosos se quieren a sí mismos. ¡Ese es su secreto! Basta, Tulio. Yo me odio. Por eso mismo, renuncio. ¿Renuncias? ¡Pero Juan Carlos, no puedes renunciar! Estoy muy aburrido, Tulio. Nada de lo que tengo me satisface. Mira mi ropa, toda sucia. ¡Oh! ¡Pero aquí tienes, Juan Carlos! ¡Toma! ¡Es ropa mía, nueva y carísima! ¡Te la regalo! Me queda grande, Tulio. Oh. Además, tengo muchas deudas de juego. Eso me tiene apesadumbrado. ¡Oh! ¡Pero Juan Carlos! ¡Haberlo dicho antes! ¡Con este cheque vas a poder pagar todas tus deudas! Agrégale 2 ceros, Tulio. Gracias, Tulio, pero odio mi trabajo. ¡Oh! ¡Pero no tienes que hacer nunca más tu nota verde, Bodoque! Si quieres, puedes... ¡animar el programa! ¿Animar el programa? Pero si ese es tu trabajo, Tulio. ¡Ah! ¡Pero si con eso eres feliz! ¡Haré el sacrificio! ¡Adiós! ¡Sigue tú! Bien, y ahora vamos con Policarpo Avendaño. ¿Qué pasa, Tulio? ¿No me vas a devolver mi trabajo en agradecimiento por ser tan buen amigo? No, Tulio. Ándate. Y ahora estamos con la noticia del espectáculo y Policarpo Avendaño. ¿Qué tal, Policarpo? ¿Qué te pasa, Policarpo? ¿Qué te pasa? Me pasa cada vez que cambian el conductor, Juan Carlos. Mejor vamos a ver tu ranking musical. Esta semana, en mi ranking top, el número 3 lo ocupa el tío Horacio con una canción que le sube el ánimo a cualquiera. Boing, boing, boing. Boing, boing, boing. Boing, boing, boing. Boing, boing, boing. En el número 2, un gran optimista, Juan Pablo Sopa, con su canción Objeción Denegada. Porque hablo como idiota. Porque hablo como idiota. Defendía a un inocente con pruebas irrefutables. El caso estaba claro, él no era el culpable. El jurado se burló, el fiscal me humilló. Y en la cárcel me... Y en el número 1, la canción que gusta en cualquier dirección, Severla, con Otto y los Sarcófagos del Ritmo. ¡Disfrútenla! Neiva Neuseverla, Severla Olos, Odneta Ello, Odnanagyov Severla. Atse Severla, Ekatneuk Sarat Et, Ohepse Nua Etner, Severla Odalvorep. Loñapse Se Is Is, Loñapse Se On On, Evara Se On On, Onich Se On On. Neiva no se severla, no se verla los, se verla los, se verla los, se verla los, se verla se verla los, se verla los, se verla los, se verla los, se verla. Neiva neuseverla, severla olos. No, no, no. Odneta ello, odnatnat yot severla. No, busha. Severla odnalva yot seek, atneuk sarat et, sartnetnok et is, auknel artose on, amoidi ortose on, severla odnalva yot se, asap em ek, osufnok ek, osufnok. Neivaneu severla, severla olos. Odneta ello, odnatnat yot severla, odnatnat yot severla. Al revés voy cantando. ¡Felicitaciones a Otto y los Sarcófagos! Pero Juan Carlos, ¿qué te pasa? Sigo deprimido, Poli. Pero si ya te lo di todo, te regalé mi ropa, te pagué todas tus deudas y ahora eres el conductor del programa. ¿Qué más quieres, Juan Carlos? Te lo agradezco, Tulio, pero no es suficiente. Renuncio. ¿Pero dónde irás? Me ofrecieron un nuevo trabajo en la radio, Tulio. ¡Oh! Será un nuevo desafío para el viejo Bodoque. ¡Oh! Y si por si acaso se les ocurre olvidarme, lloren con este hermoso compacto de homenaje. ¡Oh! Y esa fue la nota verde. Soy Juan Carlos Bodoque. Esta fue mi nota verde.
Soy Juan Carlos Bodoque. Estas fueron mis vacaciones. Soy Juan Carlos Bodoque. Esta fue la nota verde. Soy Juan Carlos Bodoque. Esta fue la nota verde. Soy Juan Carlos Bodoque. Esta fue la nota verde. Soy Juan Carlos. ¡Conejo ridículo! Esta fue la nota verde. Soy Juan Carlos Bodoque. Esta fue la última nota verde. Soy Juan Carlos Bodoque. Y esa fue mi nota verde. Soy Seijin Usayakai. ¿Qué? Es mi nombre en japonés. Sagrado conejo rojo. Y esos fueron los buenos tiempos. Soy Juan Carlos Bodoque. Hasta nunca. ¿Y ahora qué haremos, Tulio? Ay, seguir, Juanín. Seguir sin Bodoque. Recuerda que nadie es irreemplazable en la televisión. Y por ser una fuente de energía inagotable, quemar neumáticos es bueno. Recuerden, soy Guaripolo, el personaje favorito de los niños de 31 minutos. Esa fue mi nota verde. Soy Guaripolo. ¡Pero Guaripolo! ¡Esa nota fue una mugre irresponsable! ¡Ay! Perdonen por no ser tan bueno ni tan profesional como ese tal Bodoque. Por hablar con faltas de ortografías y torturar a esos osos pandas en pantalla. Para que sepan, soy el personaje favorito de los niños de 31 minutos. No como ese conejo que ya nadie recuerda. ¡Todos lo recordamos! Además, Bodoque está muy bien. Está feliz trabajando en la radio. ¡Ay, la radio! Son las 6:35 de la madrugada y continuamos con nuestro programa Música de Películas Checoslovacas. Ahora escucharemos la banda sonora del filme El Otoño del Muerto, del director Pavel Berger, filmada en 1965 en un oscuro bodegón de la policía secreta en Praga. ¡Oh, qué aburrido! Ya no puedo más. Este es el peor trabajo del mundo. Oh, ya ándate, ¿quieres? ¡Ah! ¡Adiós! ¡Ay, oh, y ahora qué hacemos, Juanín! Ya nada es lo mismo sin Juan Carlos. Sí, y nunca va a volver de la radio. Estamos perdidos. Te equivocas, Juanín. Si Bodoque no renuncia a la radio, entonces nosotros nos vamos de este programa. ¡A la radio, muchachos, con Juan Carlos! ¡Sí, a la radio! ¡A la radio! ¿La radio? Yo también voy. Y esa fue la apasionante Quinta Sinfonía para piano, clavecín y triángulo del maestro búlgaro Fausto Strogonov. Ahora continuaremos con las mejores operetas. ¡Juan Carlos! Sí, ¿qué pasa? ¡Oh! ¡Somos nosotros, Juan Carlos, tus amigos! ¿Nos echabas de menos? Un poco, pero no mucho. Ah, pues ahora no nos echarás nada de menos, porque venimos a trabajar aquí. ¿Qué? Preferimos hacer una basura de programa radial, pero contigo. ¡Oh! ¿En serio? Me salvaron la vida, amigos. Estaba a punto de tirarme desde un puente. ¿Qué les parece si lo celebramos con buena música? ¡Ey! Y uno, y dos, y un, dos, tres, y... ¡Me queda la corbata! ¿Que no se ve? ¡No importa! ¡Yo soy un rostro de la radio! Bienvenido a los éxitos de ayer, hoy, con Policarpo Avendaño. Esta semana tendremos al grupo Brick a Brack con el tema Break a Brick. Bueno, queridos amigos, como pueden ver, otro maravilloso caso ha sido resuelto por la gran detective La Sombra. Oh, hola, soy Juanín y quiero poner un tema. Este... ¿podemos empezar de nuevo? Y estamos en los minutos deportivos radiales. ¿Cómo está, Balón? Muy bien, ¿y usted? Bien. Cuénteme, ¿dónde estamos? No ubico nada aquí. Estamos en la radio, pues, Balón. ¿La radio? ¿Qué es eso? ¿Un nuevo invento? Quiero poner un tema triste que se llama I can dance feeling anymore. Quiero... Oh. ¿Podemos hacerlo de nuevo, por favor? ¡Hola, niño!
Me encuentro aquí con mi amigo el Langosta. Y mi amigo el Flauta. Y juntos somos los Casino Brothers. Mejor vayamos al compacto con las mejores noticias del deporte. Eso, vamos con las imágenes. ¿Qué imágenes, balón? ¡Estamos en la radio! Estaba aquí en el programa improvisando. ¿Y por qué se llama así? ¡Porque improvisamos! Bueno, y ahora nos vamos con una canción. Una canción que nos pidió un auditor que está muy triste porque ha tenido una historia de amor muy terrible, pero yo le dije que no se... Hola, amigos. Soy Guaripolo, el personaje radial favorito de los niños de 31 minutos, con mi programa Sonidos Locos. Partiremos escuchando el golpeteo de un martillo contra un clavo, después una gota y para terminar un motor de un auto. Me llamo Juanín y quiero poner un tema triste porque a mí me... vamos a poner un tema, por favor, cualquiera, pero que sea triste, por favor. Y recuerda, no dejes que un mal día te... ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi dientecito!